Muy buenas tardes, Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigación, Departamento de Planificación de la Unidad de Delitos Aduaneros Tributarios. En cuanto a mi proyecto, trataremos de hablar sobre el caso Avalancha Abum. Les habla la señora policía Rodríguez Matamoros Margarita de la Unidad de Delitos Aduaneros Tributarios. En cuanto al tema, voy a hacerles una pequeña disertación. En cuanto a hipótesis, tenemos lo que es en la provincia de Guayas estaría operando una organización delictiva liderada por alias Joselo, quienes se dedicarían a falsificación de documentos públicos, creando de esta manera empresas fantasmas, inyectando así dinero ilegal y realizando transacciones comerciales ficticias, obteniendo de esta manera ingresos o lucrándose de esta manera. Como segundo punto, tenemos lo que son las premisas. En cuanto a las premisas, estaríamos tratando todo lo que es las estadísticas. En cuanto al análisis estadístico realizado en base de una denuncia, que es la que origina para nosotros poder realizar una investigación. Quien relata este tipo de delito, que por ejemplo se realizaría en un primer trimestre del año 2018 en la ciudad de Guayaquil. El delito trataría sobre la defraudación tributaria y también que tiene relación con el contrabando que en este tiempo son de mayor índice. En la inteligencia existiría en la inteligencia, aquí vemos todo lo que nosotros realizamos como policía judicial, realizando los PI, también realizando reconocimientos del lugar, para así de esta manera, al momento de concluir con nuestra investigación, nosotros podamos tener ya el reconocimiento de las empresas y las personas que se les va a vincular, y como primer punto, quién sería la cabeza de toda esta banda. También como documentos, trata sobre los documentos que nosotros realizamos en cuanto al pedido al momento de realizar el operativo, que en este caso sería Avalancha. Al momento de culminar con esto, realizaríamos el petitorio con el jefe de la unidad para que de esta manera se realice el pedido de personal, sea GOM, GOE, el HUMO, que nos puedan colaborar al momento de ya realizar los allanamientos con sus respectivos documentos. Quienes nos autorizan es la autoridad competente en este caso. También hay que recalcar que todo documento nosotros nos basamos en lo que es la autoridad competente, quienes nos autorizan a realizar un seguimiento a una persona. Y así de esta manera también realizamos los PI, dando quien trata sobre un parte informativo y de esa manera culminar con éxito un caso que nosotros llevemos. En la estructura de la organización, bueno, lo que les podría decir es que en la defraudación tributaria hemos visto que como primer punto, quien lidera la organización sería Joselo. Y Joselo, quien tiene la vinculación con alias Jimmy y alias Mariana, quien le facilitaría la factura. Estaría involucrada, sin más ni menos, en el SRI, el Servicio de Rentas Internas, para así facilitarle de esta manera la creación de empresas fantasmas. También tenemos como cómplices, o quien también se vincula con estas personas,
Sería alias Jimmy, quien les facilita a realizar los nombres de él y con la dirección de él, el tipo de empresa, que no justifica el legal proceder de la empresa, ya que es una casa, una vivienda, y por ende son empresas fantasmas que crean en el SRI. También, al momento de realizar toda la estructura de la organización, ya tenemos que tener la vinculación de cada miembro, de quien organizaría la estructura de todas estas personas, los vehículos que estarían involucrados y también las viviendas en las cuales estas personas realizarían sus empresas. Esto en cuanto a la estructura de una organización. Cuando ya se tiene más reconocimiento del caso. También debo acotar en cuanto nosotros como policía judicial realizamos documentos para a la fiscalía para que ellos nos permitan realizar los reportes telefónicos. En cuanto a un reporte telefónico, nosotros realizamos un informe para nosotros, así la fiscalía, quien está encargada, nos cojan y nos faciliten para así de esta manera poder vincular a las personas, por ejemplo, a la persona que sería líder y con quien tendría vinculación. En este caso sería el señor José, el alias Joselo, quien tendría vinculación con alias El Grillo. Y de esta manera sacamos los números a quienes realizan más llamadas y así. De esta manera tener la vinculación de cada persona con el líder de la organización, que sería alias José. Como resultado, en un caso, en este caso, que es el caso de Avalancha A1, tuvimos en la zona de Guayas lo que era el delito, que es la defraudación tributaria. Su modalidad era la comercialización de documentos, que de esta manera realizarían empresas fantasmas. Como resultado, tuvimos 4 detenidos. En este caso se cogió celulares, hubieron documentos que nos allega más a lo que es la investigación en cuanto a facturas, notas de venta, en fin. También se detuvo vehículos y a los líderes de la banda, quienes lideran esta organización. También hay que reconocer que en cuanto al resultado, antes de realizar el allanamiento, tenemos que, obviamente, realizarlo con la cooperación de otras unidades en cuanto al humo BOE, para así realizar el allanamiento y que la fiscalía nos facilite la orden de allanamiento y la orden de la detención de la persona que se la va a detener, y así de esta manera tener un caso con unos buenos resultados. Bueno, como evidencia, como les dije anteriormente, las motos, tenemos dinero, tenemos armas, tenemos celulares, laptop, vehículos y documentos. Estas evidencias nos sirven para ya cuando sea el juzgamiento, y para que le sirva al juez, para que de esta manera se involucren más del caso. Y por obvias razones, siempre las evidencias son guardadas en la PJ, en la Policía Judicial, para que de esta manera nos cojan y nos tengan, y al momento de ya coger y pedir en fiscalía o el juez, la autoridad competente nos llama para, nos solicita el requerimiento de cada cosa o de cada objeto, para así de esta manera
justificar los medios que nosotros tenemos. Como conclusión, que después de realizar la simulación, se logró obtener resultados positivos dentro de del aprendizaje en lo que es el área de la investigación, que la judicialización del caso conlleve un trabajo más profesional con funciones con funcionarios de la justicia. También que luego de haber realizado este proyecto se refrescó conocimientos en cuáles fueron los cuales fueron adquiridos y que hayan sido de gran ayuda al desarrollo de nuestro trabajo. Como recomendación sería que continúen la capacitación e inducción a este tipo de cursos a fin de poder realizar más eficientemente un trabajo y así tener resultados positivos dentro de nuestro estado ecuatoriano. Que se coordine con Fiscalía General del Estado a fin de poder realizar charlas presenciales y así poder judicializar a la estructura de la organización delictiva que se encuentra operando en las ciudades donde se abra el caso. También hay que reconocer que esta problemática en cuanto a delitos tributarios en los que se requiere el esfuerzo colectivo liderado por la PJ conjuntamente con las unidades especiales en cuanto a la unidad de delitos aduaneros tributarios. Que también se brinde conocimientos a la comunidad en cuanto a faltas de cometer delitos. Esto no nos lleva más a que las personas se les brinde el conocimiento tanto el SRI para así de esta manera ellas puedan saber que están cometiendo un delito. Bueno. En cuanto al caso Avalancha, es lo que yo les he podido dar una pequeña disertación. Espero que este video sea de su agrado, señor tutor, y que tengan unas buenas tardes.